Un nuevo descubrimiento de la pintura rupestre en la cueva de Nerja ha visto la luz dentro de los trabajos de conservación habituales que se han llevado a cabo en la gruta. El hallazgo consiste en trazos y manchas de pigmento rojo que se identifican con la forma de un animal con las características de un equido. En un angosto espacio en la sala del cataclismo se ha observado esta representación figurativa. La misma se encuentra en un panel que fue utilizado como soporte de manifestaciones pictóricas durante el Paleolítico. Las dimensiones aproximadas de esta sección son de unos 80 metros de longitud y 90 metros de altura, aunque pudo ser mayor ya que actualmente muestra algunas alteraciones. En este panel se reconoce la presencia de una figura animal. Se corresponde con el convencionalismo de un cuadrúpedo acéfalo con cuerpo equino que se encuentra inclinado hacia abajo y cuenta con pliegues en el cuello marcados a modo de cebraduras. Desde la grupa hasta la zona del arranque de la cabeza conserva una longitud cercana a los 35 centímetros.